Hola, me llamo Óscar. Tengo 31 años. Y a veces tengo la sensación de que todo va muy rápido. Demasiado rápido. Bueno, me voy que tengo prisa. Pero si no has desayunado nada. Están abajo esperándome. Llévate unas galletas. No vendré a cenar, llegaré tarde. Toma, Óscar. Come. Come. Qué manía con insistir. Pero está complicado. Vienen tus tíos a comer. Y tenemos que ir a comprar también. O sea, que lo siento, no podemos ir. Mi hermana puede pasar de mis padres. Pero yo tengo que ir a una comida, jódete. Y eso que soy mucho mayor que ella. ¿Y quién es Luisa? ¿Una amiga que te hace tilín? Bueno, ya que ha salido el tema, creo que ha llegado el momento de decirlo. ¡Uy! ¡Mira, mira, mira qué dicen en la tele! Venga, va, Óscar, vámonos, que se nos hace tarde, va. Del satélite Terra. Pero si todavía queda un cuarto de hora para salir. Que, por tanto, no huyas. ¡Cobarde! Altitudes bastante más bajas en torno a... ¿Y estas por qué me miran tanto? ¿Será mi sex appeal, mi atractivo, mi encanto? No, si en realidad ya sé que estoy buenísimo. ¿Qué les hará pensar que necesito su misericordia y condolencia? Seguro que sus vidas son perfectas para juzgar a la mía. ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Qué tal? ¡Ay, Óscar! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya trabajas mucho, eh? ¿Qué tal, Ani? ¡Qué guapo que estás! ¡Qué guapo! ¡Míralo! ¿Y esta tía qué se piensa? ¿Que soy tonto o qué? ¿Que tengo 31 años? ¿Que no soy un niño? ¿Qué tal lo lleváis? Qué duro tiene que ser cada día vivir lo que os ha tocado vivir. Yo no sé qué? Si puedo. Lo que tiene que ser duro es aguantarte a ti cada día. Me compadezco de tu marido. Ay, mira, hay cosas. Que... Hola, estoy aquí. Es que estáis hablando de mí en mis narices. Bien, vaya, que... no sabía que tenía el superpoder de la invisibilidad. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Recuerda que tienes... ¡Ey! Que acabo de llegar. Déjame respirar. Hombre, respeta mi tiempo. ¿De acuerdo? Venga. Una de cada 500 personas tenemos parálisis cerebral en España. Es decir, unas 120.000 personas puede que se sientan identificadas en alguna parte con lo que os he enseñado. La normalidad de la discapacidad. ¿Crees que puede cambiarse? ¿Y tu vida es así de normal?